Hola. Hola, humans. Vayan pasando. Se me olvida siempre configurar cosas. Sí, nada más empezar, yo ya me he olvidado de una cosa bastante importante. Pero no pasa nada. Aquí estamos para solucionarlo. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Bueno, ir entrando, chicos. Se me escucha. Mi voz está ready. Yo creo que sí, mi voz está ready. El audio está bien, ¿no? Va, ahora haré pruebas, no os preocupéis, ¿eh? Vale, esto por aquí. Unas luces. Espera, te voy a poner el juego. Vale. Bueno, ya veis un poquito de imágenes y todo eso, ¿vale? Luces, amigo. Luces azul. Hoy, ¿qué toca? Blue. Blue Blur, ¿no? Como se llama el Sonic, básicamente. Blue Blur. Vale, a ver un momento. Mientras estaba viendo aquí cinemáticas bastante interesantes. A ver un momento. ¿Se escucha? Sí, me estoy escuchando mucho, ¿eh? Me estoy escuchando internamente en el cerebro. Y me veo bien, que es lo importante, ¿no? Es muy importante verse, ver en la, verse bien, verse ver. ¿Es importante verse ver en la vida? A ver, un momento. Vale, ahí está. Aquí tengo el chat. Ahora con un casquito. Pues nada, esto es, iba a decir Zelda. No sé en qué mundo vivo. Sí, esto es Zelda. Zelda azul. Qué alto, qué alto. Qué alto en mis orejas. En mis orejas está alto. Vale. Espérate. Antes de disfrutarlo más. Voy vestido de Sonic. Tengo un mando azul como Sonic. La vida es Sónica. Nuevo lema, ¿no? Ya es primavera en el Corte Inglés. La vida es Sónica. Y eso es todo. Cuidado, un bolígrafo rojo. No, rojo no, que eso es de Super Mario. Bolígrafos azules sí, pero rojos no. Vamos a ver, humans. Me apetece un poco jugar a Humans. A Humans Adventure. A Sonic Adventure DX. También lo puedes llamar uno si quieres. Vale, aquí está la pantallita. Aquí Sonic posando, aquí chulo como. Sabéis, ¿no? En mi canal de YouTube, hace un año, cuando empezó la pandemia, jugué. No, no. Espera. Fuera. A ver. Dejaros, tranquilízate, juego, tranquilízate, no me pases cinemáticas, voy a darle a estar y ya está. He perdido las partidas que tenía, porque yo he jugado a este juego, obviamente. Y hace un año jugué al Sonic Adventure 2. Y le hice una serie en YouTube, así, serie pandémica. Y he dicho, hostias, he jugado al 2, pero no he jugado al 1. Mira, he jugado al Sonic de Hedgehog 1, de la Mega Drive, el Sonic de Hedgehog 2, el 3 and Knuckles, el Sonic Adventure 2, pero Sonic Adventure 1 no lo he jugado. Juego de 1998, el original, 98 creo. Buenísima esta música. Y esta versión de PC que es, no sé, del 2003 o por ahí, que es una. Como una reedición así de X, ¿no? Director Cast. Que te meten cositas nuevas. Ya a cambio el juego se ve un poquito peor. Le metieron aquí en esta versión unos brillos un tanto raros. Un tonto no. ¿Un tonto? Un tanto plasticosos, pero bueno, da igual. Estoy sentado encima de un cable, ¿eh? He cagado un cable. Un cable de ordenador. Pero de portátil. Toma por culo ya. Vale. Y nada, me apetece hacer serie, ¿no? O al menos jugar hoy. No sé cómo lo veis. ¿Os veis ready para? Bueno, yo me tengo que ver ready, vosotros no. Pero vosotros me tenéis que dar ánimos y besos. Y os llevo aquí, ¿vale? Creating Ufflile. ¿Lo habéis entendido, no? Creating Ufflile. Nueva partida. Jugar partida. Venga, ayudas y opciones no quiero. Los controles van súper. Se han configurado solo y se han configurado bien, ¿eh? Me gusta. Adventure. Vale, aquí Sonic Adventure 1 tenía la particularidad de tener
amplio set de personajes para elegir. Creo que hay que ir desbloqueándolos poco a poco. ¿Van desbloqueados ya? Sí, claro, porque están como sombreados. Estos no los puedo coger, ¿no? Pero Sonic sí. Sonic es el único personaje con el que puedo jugar. Luego se desbloquea Tails, Knuckles, Amy, Big, E102. Omega no era. Gamma. Uf, no sé qué simbolito es este y lo estoy confundiendo con el otro robot del futuro. Venga, vamos a darle ya game. No hace falta ni instrucción. Posa Sonic, posa. Station Square, en la Central Station, una ciudad maravillosa. Mira ese, unos chavales que ponen una mujer paseando, un hombre ahí trabajando, un viejo y el helicóptero. Y esta nave ahí, ya os dije yo que esto era Zelda azul. Ni siquiera Link, Zelda. Oh yeah. Oh, this is happening. Wow. Coches de policía. Nos tiramos al vacío, pero como somos de goma, ¿existimos? What's up, Sonic? Vale, nos queremos meter en los embrollos de la policía. Queremos ser mejores que la policía. ¿O no, señor Sarko? Estás rodeado, ríndete. Bueno, oye, qué sé. Igual os hace caso, ¿no? Parece un bicho que puede entrar en razón fácilmente. Otro objetivo. Preparaos, fuego. Pa. Vale. Obviamente, si disparas al agua, amigo mío, disparas al agua, como mucho harás que se frene. Pero que... O sea, que frene el agua, ¿no? Pero... Al revés, que frene la bala en el agua. ¡Se ha ido la poli! Bueno, o sea... Se ha retrocedido para atrás como diciendo, tengo miedo y tengo que ir yo a darle caña, ¿no? Que yo, bueno, nadie me ha dado vela en este entierro, pero como somos héroes, tenemos que reventar. Me gustan mucho las poses que hacen aquí los tíos, ¿no? Sonic hace una pose increíble. He conseguido dos anillos de base, ¿vale? Primero, este es, creo que es el primer juego en el que tenemos el spin, el homing attack. Una habilidad increíble. ¿Qué haces tú dando aquí vueltas? Vale. Venga, me por culo. Falta otro golpe. Otro hiti. Venga. Que me hace daño el hotel. ¿Tú qué haces? Baja. Venga. Atrévete a bajar. Enfrétate a mí. Ya está. Nos hemos cargado el agua. Pero es difícil porque es agua, ¿no? El agua difícil de cargar. Lo único que se me ocurre, la única forma de cargarme al agua es recogerla en vasitos pequeños, ¿no? ¿Eh? Tienes ahí como 80 vasos de agua, ya te lo cargas. Bueno. Se nos piró por la alcantarilla. No estuvimos rápidos, Sonic. No estuvimos rápidos. Too slow. ¿Too slow o no too slow, Sonic? Estás quedado ahí mirando la alcantarilla diciendo... No sé qué he hecho con mi vida. You know nothing, fool. ¡Bueno! ¡Es chaos! ¡El god of destruction! ¡God of destruction! ¡Oh, Eggman! ¿Cómo no? Confirmamos que Eggman no es otaku. Porque le gusta el agua. Pero si es un agua así que destruya, rollo chorraco de antidisturbio, mejor, ¿no? Poco... ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh, Tails! Watch out, you're gonna crash. Wow. Ah. Wow, menudo crash se va a pegar, Menudo crash. ¡Uf! Tails. Ese golpe ha sido muy difícil. What am I gonna do with you? ¿Qué hacer contigo? Hombre, ya enterrarlo, ¿no? No sé, si sobrevives a un... A una hostia con un avión. ¡Oh! Que apareció una señora aquí de la nada. ¿Qué pasa, señora? Espérate, que no puedo hablar con usted, señorita. No, no te asustes. Un avión se estrelló allí en la playa. ¡No me digas! Espero que el piloto esté bien. Señor Sonic, por favor, vaya a ver si puede salvar... Señor Sonic.
qué arte, ¿no? Me llaman señor Sonic porque yo lo valgo. Emerald Coast, primer nivel de Sonic. Hace tiempo tenía un tono de llamada que era el nivel este, la música del nivel este. Y entonces, cada vez que lo escucho, digo, me están llamando. Ya lo tengo interiorizado. Pero obviamente me cambié de móvil y me cambié de tono de llamada y me puse el del City Escape. Soy así. Primero de un Sonic, luego de otro. Eso implica que cuando me cambie otra vez de móvil, volveré a cambiar el tono de llamada y me pondré esta vez el chasis de Hill o algo así. No me gusta la música esa, Side Hill, de Sonic Heroes. Vale. Bonito, ¿eh? Este sitio es precioso, me encanta este nivel, es una maravilla. Pero, ¿qué ha pasado? Acabo de buguear el Sonic. Lo acabo de buguear. ¿Ha atravesado el suelo? Pues ha querido atravesar el suelo. ¿Qué queréis que os diga? Me han destinado a ser bugueador de juegos, yo creo, ¿eh? Vale, esto me lo puedo coger en el sentido español de España. Vale. Pa 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 para pam. Corre. Viene una foca, no, una orca, perdón. El mando va bien, ¿eh? Me gusta como furula el mando este. ¡Ay, ay! Vamos por arriba. Vale. ¿Qué tal se ve, chicos? ¿Qué tal? ¿Podéis comentar un poquito? ¿Puedo girar la pantalla? ¡No! Digo, ¿el joystick que tengo a la derecha es para mover la pantalla? No, hace lo mismo que los botones. Increíble. Yo quiero coger esto. O sea, por las molestias, ¿no? De haber perdido una vida porque he atravesado un suelo, ¿vale? Pa 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 pa. Nos metemos en la cueva. Me encanta porque es de los últimos juegos en los que Sonic tenía espindas. Que bueno, luego lo han vuelto a meter con el tiempo, pero hubo un momento que dijeron, no, el espindas es una técnica que no podemos poner en los juegos 3D. Y mira lo bien que queda. Queda como uno. ¡Otra vida! No vais a decir que no, maravilloso el espindas. Mira, casi me salgo del mapa, eso sí. Las físicas de este juego son tan realistas que a veces sufres. A veces sufres porque hace cosas raras. De verdad, de verdad. ¡Wepa! ¡Wepa! ¿Qué ha pasado, Sonic? Para adelante, para atrás. Hay que decir que es el primer juego de Sonic así de verdad, ¿eh? Porque ya de antes habían tenido otros jueguitos como el Sonic R, el Sonic Jam, que no es Sonic Jamón, no es... Bienvenidos a Sonic Jamón. Bueno, juegos que habían sacado para la anterior consola de la Dreamcast, que era la Sega Saturn. Pues sacaron ahí jueguillos de 3D de Sonic, pero nada serio. No era nada como una aventura pro de... Aventura típica de Sonic, no. Bueno, típica. Poco. A ver, está tampoco típica en el sentido de que cuando salió este juego era novedoso. A ver, esto... 40 niñacos, más vidas. Eran juegos así como minijuegos, lo que había, o juegos de carreras. No eran de la saga principal, por decirlo así, del spin, no. El spin es al revés. Eran spin-offs, por decirlo así, no eran juegos de la línea principal, ¿vale? Y con este juego es cuando hicieron de verdad la introducción en los juegos en 3D, ¿vale? ¡Tails! ¿Está muerto? ¿Are you dead, Sony? O sea, ¿Tails? ¿You are dead, por favor? Mira las gaviotas ahí. No sé, ese giro de pantalla tampoco, no lo entiendo, ¿eh? Tails está despierto, ¿no? Bueno, está con los ojos abiertos y sin parpadear. Creo que es mala señal. Hemos perdido a Sonic. A Tails. Ah, no, pues mira, está vivo. Me alegro de estar bien. Te habías quedado catatónico, la verdad. Qué raro, ¿no? Porque Tails es muy buen conductor. It's got a few bugs to iron out. Why not just use my plane, the Tornado? El avión de Sonic. Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Tema curioso, ¿eh? Tema de Sonic, el... ¡Oh! Una esmeralda de caos. ¡Wow! ¡Chaos Emerald! Yep, I just happened to find... Esta es la... Si no me equivoco, morada.
como mi camiseta de eso. ¿Por qué no se habla en mi avión? Tienes que venir a mi taller, Sony. Hay algo que te quiero enseñar y... Tails, no vayas por aquí. Está en Mystic Ruin. Vale, vale. Tema curioso aquí, el tema del avión de Sonic, el Tornado, que yo durante muchos años creía que era... ¡Ahora puedes jugar con Tails! ¡Bien! Yo durante muchos años... Vale, señorita, ¿tienes algo nuevo que contarme? ¿Tú? Sí, atraviese el recibidor del hotel y salga por la puerta... Básicamente me está diciendo, ¿por qué no te vas a tomar por culo? Me ha dicho así. Tú, no cogerás un poco de frío así en esa posición. Deberías moverte para entrar en calor. Bueno, en fin. Yo durante muchos años creía que el Sonic, el tornado de Sonic no era de Sonic, que era de Tails. Incluso hice un vídeo hace tiempo en YouTube diciendo, ah, sí, el avión de Tails, el tornado. Y claro, entonces me decían, no. Y dije, vaya fail, ¿no? ¿Te gusta la vista de la estación? Me encanta el mar. El mar siempre está ahí para contemplarlo. Pues sí. Pues pasaba eso, que la gente me decía, oye, pues has metido la gamba ahí. Digo, no me jodas, que es el avión de Sonic. Como no lo pilota Sonic, no creía que era de Sonic. Esto está bloqueado. Vale, tenía que ir, ¿a dónde tenía que ir? A Mystic Ruins, que era por... Creo que tenía que coger el tren, ¿verdad? Ta-ta-ra-tam. Voy a hacer una comprobación. No sé si se está viendo bien con la configuración que le he metido. Yo digo que sí, Para-pa-pa-para-pa-pam. Va bien, ¿no? Yo lo veo bien. Esto hago así, se gira bien. Perfecto. Sí, yo lo veo fluidísimo. Es por si vosotros no lo veis fluido, ¿vale? Me preocupo por vosotros, chicos. Me preocupo por vosotros. Verdad. ¿Cómo que has desconectado el chat? Siempre me hace lo mismo, tío. Que no me desconectes del chat, coño. A ver. Vamos a tener aquí una buena, ¿eh? Vamos a tener aquí una buena. Vale. Vale. Señora con sombrero, no me interesa. Uy, me he metido aquí. Me encanta la posibilidad que tenemos de movimientos en este juego, porque las físicas son tan abiertas. O sea, es como... Como lo quisieron meter tan realista, tan de la época, que puedes hacer cosas mega raras. Porque son realistas dentro de lo que cabe de que es un personaje que salta un montón, que corre un montón. Y puedes llegar a romper el juego de una forma que a mí me parece tierna. Luego ya los juegos los hicieron un poquito más pulidos, pero lo que es en este momento era como, cuidado. ¡Oh! ¡Eggman! ¡Oh, yeah! ¡Un huevo gigante que habla! Doctor Robotnik. ¿Aquí no fue en el primer juego donde se le consideró como Eggman y no como Robotnik? ¿O me estoy patinando? ¡A empezarlos! Siempre estás fastidiando. Venga, por favor, Eggman. ¡Déjame en paz, coño! Big loser. Buah. Qué hits mete Sonic. Eso no es. Vale. Nos ha sacado un robotillo, ¿no? Le tendremos que reventar, ¿no? Es lo que toca. Va a ir como embalado, pero va a frenar en seco. Digo, es mi fin, pero no me he dicho. No, espérate. Prepárate, ponte en posición. Espera que me salgan unas letras en la cara diciendo lo que soy el Hornet, y entonces ya me puedes, ya podemos pelear, podemos poner crisis. Vale. Uf, qué paredes invisibles, coño. Vale. Ven. Estás un poco mal posicionado, pero bueno, no pasa nada. Soy Sonic y puedo hacer malabares por las calles. La gente corriente ronda más los bares. Qué mazo. Vamos a ver. Ven aquí. No des vueltas, no gastes gasolina a lo tonto. Mejor gasta tu vida. ¡Pam! Otro golpe, le falta uno, ¿vale? Realmente no le doy al robot, le doy a Eggman, ¿eh? Veréis que ahora es como, ¡ay! La máquina se ha ido a la mierda. Pero en realidad le hemos reventado. Le hemos dado en todo el pecho, ¿no? En toda la frente, quizás también. Ven aquí.
Aquí, aquí, full system, full system, mis huevos. Ya está. ¿Veis? Sale fuego y en realidad lo que he hecho es reventarle en el pecho. ¿Eh? Ven aquí, coño. Hey, another time. Another time. Yes. 262 anillos. He conseguido 140 en la pasada fase. Increíble. Porque soy bueno. Soy buen jugador. Pro player. ¿Qué haces, Eggman? ¡Ah! Simuló que tenía un ataque epiléptico para robarme una esmeralda. ¡La morada! ¡No, la morada no! Es la hora de comer, chaos. Bueno, aquí nos presentan al charco de agua como por su nombre. Chaos, ¿vale? Chaos. ¿Queréis llamarlo? Lo vi el otro día. Sí, lo viste el otro día, Sony. Y no fuiste capaz de capturarlo. Bueno, ahora se ha puesto un poquito más mazado, ¿no? Y Eggman está que lo flipa. Le he dado una Chaos Emerald. ¡No me digas! Si no me lo hubieras dicho, no me lo hubiera creído. Creía que le habías dado un rubí. Robotnikland, la ciudad suprema. No sé por qué Eggman tiene la ilusión de hacer ciudades con su cara, con su nombre. Es la egolatría en su estado máximo, ¿eh? ¡Hala! Ha hecho su técnica ninja. Bomba de humo, me piro, ¿vale? Ya podéis ir a gusto, ¿no? Y entonces aquí es donde ya empieza la trama, de verdad, ¿no? Tenemos que encontrar las siguientes esmeraldas antes que Eggman. Ya está. Básicamente la historia de este juego es busca esmeraldas y evita que las encuentre Eggman, ¿vale? Porque, claro, cuantas más esmeraldas, peor. Aquí no es, ¿no? ¿Esto qué es? No sé muy bien dónde ir, ¿eh? Esto es una piedra. Parece una llave de grabado, debe significar algo. Vale, creo que esto tengo que llevarlo a algún sitio, ¿vale? Creía que tenía que ir al casoplón de Tails, pero no. Esto lo tengo que llevar a algún sitio. ¿A dónde? No sé. El taller de Tails debe estar cerca. Ah, sí, sí, tengo que ir al taller de Tails. Tengo que ir, pero al final sí que sí, ¿no? Sí que sí. Me estoy llevando esto por llevármelo, quizás. Es que si me meto aquí, no hay nada. No entiendo eso. Yo creo que no, ¿eh? Que esa dita. No hay que hacerla ni caso. Pero bueno, ¿qué hace Sonic? Vale, no sé muy bien dónde ir. Estoy un poco perdido, ¿eh? Por aquí no. Se escucha aire. Importante el aire, pero... Vale, vamos por aquí. Me encantaría que se pudiese girar la cámara, ¿eh? De verdad lo digo. Aquí creo que me puedo subir ya. No me puedo subir. Por ahí abajo... Por ahí abajo no hay nada. Oye, ¿ya me he quedado atascado en un juego? ¿Ha sido tan rápido? Vale, porque volver a la ciudad creo que no es posible. Esta cámara la odio. Esta cámara la vengo odiando, ¿eh? A ver. No, es que no es cámara libre. Entonces, como a donde quieras voy, ¿vale? A donde quiera yo voy. Perdón. Vale, tengo que subir por aquí. Yo creo que esto, si lo llevo a la ciudad. ¿Imaginas? Puedo llevarme a la ciudad. Pero que tenga que hacer esto. Ah, lo pierdo. Nada, entonces no. Olvídate. Es que... A ver. Tengo que ir aquí, pero... No tengo claro dónde. A ver. ¿No me darás otro consejo así un poquito más útil? El taller de Tails debe estar cerca. Ya sé, si lo estoy viendo. ¿Pero qué hago ahí? Si no aparece el señor Tails. ¿Sabes? Está aquí. Puedo subir así como muy alto, pero ya, ¿no? Me meto en su...
¿Sabes lo que te dice? No, no, no ocurre nada. ¡Gile! ¡Gile! Ahí creo que no llego, ¿no? Me encantaría. Bueno, menuda me he soltado. Señor. Quiero hablar con la gente, pero la gente se asusta. Por favor. ¡No! No, no, este no habla, ¿no? Solamente se asusta. Me he encontrado una piedra en la cima. La voy a dejar allí hasta que venga el líder de la expedición. Tengo que hacerlo con esa piedra, sí o sí. Vamos, clarísimo. Pero no sé, no sé el qué. ¡Ah, va! Ojalá. Estos controles algunas veces bien, pero también tiene algunas cosillas que dices... Esto es raro, ¿vale? Vale, supongo que por aquí no es, ¿no? Pero yo qué sé, por probar. No, mira, está bien este sitio, ¿eh? Pero... Bonito, ¿eh? El lugar, pero... Que no me aporta, ¿eh? Vamos por aquí, por la... Aquí no me puedo subir, ¿no? ¿Esto es el jardín de los chavos? Puede ser. ¿Puede ser el jardín de los chavos? Puede ser que me esté metiendo, ¿no? ¿Eh? No, no sé. Cosas que no recuerdo. Era el jardín de los chavos. Me cago en la hostia. Vámonos. No me interesa. No me interesa. De verdad. The train headed for Station Square will be departing soon. ¿Cómo que departing soon? Que se va el... ¿Tendré que volver? Es que sí. A ver. Habrá que hacer caso de lo que dice, ¿no? Que si que departing soon y no sé qué. Supongo que tengo que volver a la ciudad. Que aquí está un poco de paseo, pero tengo que ir a la ciudad. Intuyo que la cosa es así. Igual me estoy perdiendo mucho. Igual demasiadas vueltas le estoy pegando, ¿vale? Pero bueno. Vale. Vámonos. Igual es salir por aquí y ya está, ¿no? A ver, ¿qué me dicen por aquí? Go to the Mystic Ruins. You might find something. No. No, 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 no. No hagas caso, ¿eh? No hagas caso, ¿eh? De lo que dicen, porque es que no. Ah, que siempre dice que va a salir de la zona, no sé qué. Bueno, es el Mystic Ruins donde tengo que ir, ¿eh? Me atrevería a decir que es coger la piedra. Y es meterla en algún sitio. Ya sabéis. Yo creo que... Va de algo así el rollo. ¿Vale? ¡Chumba! ¡Chumba! Por... A ver... Jones. ¡Gile! ¡Gile! ¡Chile! Vale, porque aquí hay algo, pero no se puede hacer nada. Por aquí hay un pozo, una especie de pozo. ¿Imagináis que es por aquí? No lo creo, ¿eh? Pero oye, por probar... No debe ser, no debe ser, no debe ser. No, por aquí no es. Por aquí no es. Vale, vámonos. Vale. Bueno, las cámaras, ojo, a veces se posicionan como muy bien. O sea, es como automático. No te va a seguir la cámara en ningún momento. Pero a veces se posiciona de una forma que dices, sí, me gusta. Tú tienes la cara de Eggman. Este es nuestro campamento base. Hemos enviado otra expedición en la jungla. Hasta que no sepamos algo de ello, no podemos usar la vagoneta. Muy mal, muy mal, la verdad. Es que esto no lo puedo dejar en mi... Aquí no va a ser. Uy. ¿Cómo puede ser que esté perdido ya en la primera parte, sabes? ¿Cómo puede ser que haya tardado tan poco en no saber cómo continuar un juego, de verdad? Es un juego que ya me he pasado. Pero es que no. Llamarme especial o algo así. Vale, porque aquí... Si me llevo esto por aquí, aquí dentro... ¡Toma! Le pego unas hostias. A ver, por favor. Oye, lo he dejado bugueado, ¿no? Lo he dejado bugueado. Lo he dejado bugueado. Sé que soy un crack. ¿Qué quieres que te diga? ¡Ajá! ¡No! 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 Vale. Porque por aquí nada, ¿no? O sea, esto de aquí...
Me llevo un sitio que todavía no nos sirve. Vale, vámonos, quitémonos de aquí. No me sirve. Darme consejos mejores, por favor. No me convence. No me convence. Por favor, Sonic. Acércate bien. Tengo que explorar esta montaña. Pero no tengo ni idea de por dónde empezar. No sé. ¡Dile! Vale, es que algo me dice que hay que hacer algo ahí, en esa montaña. Ya me sonaba que era algo por ahí. Aunque ande perdido, yo algo de orientación tengo, ¿vale? Vale, ¿aquí me puedo subir? No. Parece una llave, el grabado debe significar algo. Es que si no es por aquí, que es el único sitio donde podemos ir. Ahí está el jardín de los chaos, que no me sirve para nada. Y aquí está, pues un saco de estiércol. No otra cosa, simplemente es un saco de estiércol. Perdón, me gusta cantar. Parece que me ocurre algo en la cabeza, no sé. ¿Esto dónde va? Era aquí. No había visto yo esta parte. Soy especial. La llave está flotando. Y si esto se abre. No era tan complicado. Windy Valley. Lo que me ha costado meterme aquí, tío. Era súper fácil meterme. Es que no doy una a veces, ¿eh? Cuando tengo el día espeso, no doy una. Vale. No. Simplemente now, ¿no? Vale. Coge anillos, por favor. Gracias, Tail, por ayudarme un poquito. Esta vamos por debajo. No tanto, ¿vale? Ahí hay una vida. Más que interesante coger eso, ¿eh? Creo que si voy por aquí, me tiro. Digo, ¡ah! Me va a llevar algo del viento. No me lleva nada. Es forma de perder vidas. O sea, las gané muy rápido en la pasada parte, pero... O sea, en el pasado nivel, pero aquí, ojito, ¿eh? Qué problemitas estamos teniendo. Aquí sí que tengo que ir por aquí. Es que sabía que por un torbellino sí que podías correr. Al fin y al cabo estamos en Windy Hill. Todo se mueve por el viento. Todo es energía renovable de viento, ¿vale? De viento y calor, ¿vale? Calor no, pero bueno, da igual. Somos The Night of the Wind. Sabía yo que iba a ocurrir eso, ¿eh? Sabía yo que iba a ocurrir. Vale, una vidita. Ya hemos repuesto una de esas tres vidas que he perdido al otro. Soy especial. Vale, cuidado, ¿eh? Que estamos aquí de líos, ¿eh? Estamos de líos. Hay un torbellino... Muy bien por subirnos a él, pero muy mal porque nos quiere engullir, la verdad. Sube, por favor. Bien. Parte bien. Esta música de picarda. Point. Tenemos un contador de tiempo, ¿vale? Ha desaparecido el contador de tiempo místicamente. No sé si es que ya no hay contador de tiempo. Ya no nos va a hacer daño el torbellino. Simplemente nos va a decir qué guay que eres. Vale. Hemos salido del torbellino, estamos muy alto, hemos salido muy disparados hacia arriba, la verdad. Estamos como en otra dimensión paralela. Como me gusta romper paredes y que exploten. Cosas especiales de Windy Valley, las cosas son así en este sitio, ¿no? Cosas que ocurren en este sitio. Vale, autopistas en el cielo, que también me parece muy bien. No es autopista, ¿vale? Pero ya me entendéis, es como una vía de para correr, para ir con la bici, es un carril bici, perdón. Pasa es que no me gusta ir en bici, yo voy a correr, yo voy haciendo footing, ¿vale? Vale, perfecto, ese looping guapo, se ve maravilloso este juego, ¿eh? Una maravilla, y esta música, esta canción, que es del Sonic 3D, del Sonic 3D Blast. Vale, esto lo quiero para mí. Lo que pasa es que aquí está como...
tocada diferente, ¿no? Está como rockerizada. Vale, quiero esto. Oye, ¿qué pasa? Vale, gracias. ¿Y aquí puedo subir, quizás? ¿Qué me aporta ir aquí? Ah, eso es donde tenía que ir yo. Vale, bien. ¿A mí qué me aporta en la vida? Si no me aporta nada, no lo quiero. Checkpoint, gracias. Pues el juego de Sonic 3D Blast era un juego así que imitaba el 3D. Al menos el de Mega Drive. Luego en la Saturn creo que es que era 3D, ¿verdad? No, creo que no. Creo que las fases especiales solamente. Y tenía como la fase del primer mundo, era Green Groove, que era básicamente la música que escuchamos aquí, pero rollo Mega Drive, rollo 32 bits. Para papán. Vale, bien, corre, corre por los lupíneos. Lupíneos, tú. Madre mía, qué mareo. Por favor, Sonic, por favor. Céntrate en la vida. ¡Una esmeralda del caos! La azul. ¡Espérate, por favor! Estaba aquí posando guay y te pones aquí y posas tu culo con dos colas. De rabos, quiero decir. De. Yeah, not bad. Ya sabéis. No me malinterpretéis. Mm. Otro nivel. ¿Qué? ¿Le hago caso al avión? O sea, al tren. ¿Le hago caso al avión? ¿O me quedo aquí? No sé. Venga, vamos a salir de aquí pitando y ya está. Voy a meterme en el tren y ya está. Bueno, aquí me pueden dar una pista, ¿no? Las hadas. Ve a Station Square, puede que te encuentres algo. ¿Y cómo lo sabes? No serás tú quien me está preparando una sorpresa, ¿no? Adita, tú no serás... Chaos. Con voz de mujer. Que, bueno, no hemos escuchado hablar a Chaos, claro. Igual la voz es la del... La Navi esa, ¿sabes? Vale. Vámonos por aquí. Por favor, vete por la puerta. Si no es molestia, por favor, no quieres joder sobre paredes. Vale. Ahí mirando la nada, pensando en todo. Digo, pensaba que iba a haber una cinemática por el movimiento que ha tenido, pero no. Vale, ¿qué me dice aquí? Desde la ciudad puedes bajar a las alcantarillas. Vale, bueno, pues vamos a bajar a las alcantarillas. Esto no es una alcantarilla, ¿no? Es un parking, creo. ¿Cómo puedo bajar yo a las alcantarillas? Me encantaría bajar a las alcantarillas y rodearme de mierda, pero ¿cómo lo hago? ¿Por aquí, quizás? Vale. ¡Ahí va! ¡Que me atropellan! Esto es una alcantarilla, claramente, ¿no? Alcantarilla. Aquí estoy bañado en mierda. Y tan contento, ¿eh? Tampoco... Vale, aquí nada, ¿no? Este no es el sitio correcto, quizás. Era por aquí, quizás. Por ahí puedo salir. No sé por qué. ¡Ah! ¡Unas zapatillas! Unas Nike nuevas, ¿sabes, chaval? Mira, tiene luces por ahí detrás. Has conseguido los Like Spitzus. Vale, pues ahí mantén un montón. Cuando tengas suficiente energía, suelta el botón y podrás hacer el Light Speed Dash. Vale. Te permite volar sobre los anillos. Si hay un camino de anillos, podrás ir a cualquier parte. ¿Cómo lo veis? A ver, me voy a tomar una avellana a vuestra salud, ¿vale? Necesito alimento para reponer fuerzas. Una avellana que pueda asimilarse el sabor a una a la nocilla, a la Nutella. Si le pides el gusto, ¿eh? Es más amarga, ¿eh? Es muchísimo más amarga. Si le echas azúcar, al menos. Pero sin ello, es un fruto seco muy amargo. Pero a mí me gustan las avellanas. Necesitaba comer una, ¿vale? Vale. ¡Uva! Me cago en la hostia. ¿Sabéis? El mando este... Tiene el gatillo derecho. El gatillo derecho, dices. En todos los juegos, ¿qué hace el gatillo derecho? Manejar la cámara. En este juego no tienes cámara libre. Así que lo único que haces es el spin dash. Bueno, depende de cómo le des. Si le das así, puedes saltar. Haces el spin dash. O sea, haces todo, ¿eh? Haces un poquito de spin dash. ¿Qué haces con esto? Ah, tienes los dos controles, básicamente. Por favor, Sonic. ¡Sonic! Por favor. Curiosísimo. Oye, qué rica la avellana, ¿eh?
a vuestra salud. Vale, si mantenemos cargados. ¡Wow! Nos hemos llenado de un líquido raro blanco. Ya está. Creo que lo único que necesitamos era conseguir eso. ¡Oye, qué cara más rara! ¡Hostia! ¡Qué raro es, ¿no? Esa. No sé qué es eso, ese cuadrado que tenemos aquí. Pero me parece perturbador su cara. ¿Qué vendes? ¿Vendes objetos raros, perturbadores? No uses la puerta trasera. Vengo de ella. No es que la quiera usar, es que vengo de ella porque no había otra salida. Me metí a las alcantarillas porque soy una sucia rata. Asquerosa, por mucho que la gente me considere un erizo. Yo en realidad soy una rata asquerosa. Y he usado las alcantarillas, que es mi zona común. Vale. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ay, por favor. Vale, vamos por aquí. Puedes ir al casino por la noche. Es de noche, ¿no? Y vamos al infinito. Es de noche. ¡Mierda, la cámara! La no cámara. Va a ser una risa jugar creyendo que tengo cámara continuamente. Vale, creo que aquí está el casino. Sí. Vale. ¿Qué me dices? Casiponolopis está abierto. ¿Qué pensáis? Pues la única entrada está cerrada, lo sentimos. ¿Cómo que está abierto pero la única entrada está...? ¿Qué hace? ¿La gente está encerrada? ¿O cómo va la cosa? ¿Es una fiesta privada y no tengo yo acceso? ¿Es una forma de decirme que hay aforo limitado y que no soy VIP? Qué triste. ¿Escucho esto? ¡Vale! Espérate, que hay una hilera de anillos que te usa. ¡Ahí va! Que lo usa mal. Creo que no me da tiempo ya, ¿no? Creo que desaparece. Joder, es instantáneo como desaparece. Digo, lo mismo hay un timing, ¿no? Pero no, es instantáneo, chaval. Vale, hemos pulsado un botón y hemos abierto la puerta. No sé. Casinópolis. Este juego es relativamente rápido, ¿eh? Lo único que tenemos 7 personajes que hacen más o menos cada uno lo mismo. Entonces tenemos que pasarnos muchas veces los mismos niveles, tantas veces, ¿vale? 7 veces. No siempre, pero sí que se repite un nivel. Circuito Car Pinball. Usa L, vale. ¿Pero esto de qué va? ¿De qué va esto? Me va a decir tú una telecilla, bueno. Creo que era de conseguir anillos, pero creo que lo confirmo. Guarda tus anillos en la caja de seguridad. Intenta ahorrar por lo menos 400 anillos, ¿vale? Esto es como cuando vas a la bolera. O sea, las máquinas recreativas te pones a jugar a los pinball y te devuelven tickets. Y si adjuntas muchos tickets, pues puedes llevarte la mini cadena o la PlayStation 5 de los chinos, ¿vale? Pues igual. Pasa que lo único que nos llevaremos será una esmeralda del caos. Lo único, ojo, como si no nos importase, ¿no? Como si no fuese la misión del juego. Vale. Tenemos que conseguir como locos, ¿eh? Como locos. Muchos, muchos anillos, ¿eh? Y evitar perderlos... complication, ¿eh? Estoy pasando todo el rato por el mismo sitio. Vale, este es el Pinball de Knights. Otra vez. Oye, por favor, que no quiero ir siempre al mismo sitio. ¡Ay, no llego! ¡Ay! Ahora sí. Toma, ahí me gusta. ¡Vamos! ¡Vamos! He conseguido algo, on chair. Mierda, me caí. No, da igual. Tenemos varios... ¿Qué esto qué es? La sala del vicio. No sé qué hago por ahí, pero esto es la sala del vicio. Del Bizum. Aquí te hacen Bizums, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira. Movida, ¿eh? One pair. One piece. No sé, esto es raro, ¿eh? Maravillosamente raro. Porque es que no hay nada, como no hay como mucho con lo que interactuar. Hay como cartas que puedes girar y aparecen nuevas cartas. Y hay unos rebotadores, pero no hay nada más. ¡Chupar! Perdón. Ande, te fuiste. Muy bonito el sitio este, pero es que no... Hombre, ¿os imagináis que consigo los 400 así de un... ¡Ande! ¿Qué pasa aquí? ¡Oye! Que me está llevando Knights por sus circulitos, tío. Me está llevando Knights. ¿A dónde me quieres llevar Knights por tus círculos? ¿Qué zona de drogadicción es esta? Que también te digo, es muy maravillosa, me encanta.
No, no, para nada en especial. O sea, simplemente como un paseo, no como un tour. ¿Qué es un tour? Yo te lo doy. Pues ya está. Bueno, mientras consiga aquí cosas, me da igual todo lo demás. ¿Vale? Lo que pasa es que el paseo ese que me ha dado Knights, que es el Hada ese, porque no, si, quien no lo sepa, quien me ha llevado por ahí es Knights. Se llama Noche. Un nombre raro para una persona. Noche. Se llama Noche, sí, me llamo Noche. Y lo que pasa es que no me ha dado anillos, eso. Ese viaje interestelar no me ha llevado a ningún lado. O sea, no me ha aportado. Ha sido muy bonito y tal, pero yo lo que quería era... chupele, ¿eh? Yo quería chupele. Vale. Pues nada, lo que pasa es que es muy difícil perder aquí. De verdad, ¿eh? Es como, quiero perder. Quiero conseguir anillos en otro sitio. Porque esto, de verdad... Es un nivel tedioso esto. Etelan. Pali. Venga. Bien, he perdido. De verdad es que no lo intentaba perder, ¿eh? Pero he perdido sin querer. Bueno, ya me está llevando por otro sitio. Ya me está llevando por los mundos de Knights, chaval. Precioso este sitio, ¿eh? Nunca he jugado un Knights. ¿Para aquí me vas a dar chukele o no me vas a dar chukele? Muy bonito, ¿eh? Pero me das dinero. Soy ludópata, necesito dinero. Es que, claro, me he vuelto a llevar aquí. Y me queda una vida. Joder. ¿Qué hago? No, vamos a tirarnos. No quiero estar más aquí. Se pueden conseguir dineros de otras formas, ¿vale? Yo simplemente no quiero estar más en este sitio. De verdad. Por favor, fuera. Ya está. Creo que aquí es donde depositamos el dinero. Vamos, es como un banco, ¿vale? Entrego yo estos anillos y me los guardo para que no los pierda, ¿vale? Son un poco agresivos en sus técnicas para dar ese dinero, estos anillos, pero bueno, consideremos que es dinero. Y nada, así vamos acumulando el bote, ¿no? Necesitamos como 200 y pico más, pero bueno, no pasa nada. Este era el de Knights, ¿no? Pues, ¿eh? ¡No te subas! ¡No te subas, por favor! Circuito Slot Pinball. No, este es el mismo. No quiero volver al mismo sitio. No sé si es el mismo, pero no... Nah. ¿Este cuál es? Ah, este es el de Knights. Vale, entonces sí, este es el otro. Vale, pues vamos a probarlo. ¡Sube! Espérate. Que hemos entrado muy directos. Vale, esto es todo de Sonic. Lo cual me parece un poco raro, ¿no? Entrar un pinball hecho por ti, gigante, y que te den duro con las paletas. Vale, esto es un poco... ¿Qué es esto? Maravilloso, nada, por nada. Me ha salido muy mal esa técnica. Vale. Es un poco... No sé, a mí me parecería muy raro entrar un pinball gigante, empezar a rodar por él y que sea un pinball de mí y de mis amigos. Y de mi novia. Todos ahí como fotos, tragaperras, ahí como... Si reúnes tres Rays... Tres Raider Reapers, te damos 80 anillos. Me parecería muy extraño. Pues es lo que le debe pasar a Sonic, yo creo. Que está un poco flipando diciendo, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido? ¿Y por qué hay un casino dedicado a mí? Oh, unir a 5 Eggmans. Sí, es como también tenemos a mis enemigos, ¿no? La persona que más mal me caiga del mundo también está como... en unas tragaperras y me da dinero, ¿eh? Reunir sus caras. No sé, un poco extraño. No me voy a negar, ¿eh? Pero bueno. Vale, sube. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso, Sonic? Vale, vamos a conseguir otra vida. Aquí las vidas son fáciles de conseguir, pero no es la misión, ¿vale? ¡Sube, anda! ¡Ay, no puedo ir por ahí! Pues bueno, pues lástima. A ver. ¡Pum! Uf, eso está muy complicado, ¿eh? Very complicated.
¿vale? Venga, ahí estamos, haga perra. Sí, nada, pues nada, pues ya está. ¡Pim, pam! ¿Qué, os gustan los juegos de tragaperras? Así como datos. Como datos, varios datos. Las tragaperras. Las tragaperras intuyo que no. A no ser que tengas un problema. Bueno, no, no tiene por qué ser problema, pero oye, no sé, me parece... No puedes decir que eres aficionado a las tragaperras como tal. Yo creo que es un poco raro decir eso. No puedes decir, oye, pues me gusta echarle dinero a las tragaperras. Y si toca, toca, ¿no? Pero decir que eres aficionado como tal, ¿no incluye un poco de ludopatía? Algo un poco más insano. ¡Directo, que he caído! Me dais anillos por todos lados. O sea, estoy que lo tiro. De verdad, ¿eh? Es muy fácil conseguir anillos aquí. Vale. ¡Oh! Un Tails que he hecho. Vale. ¡Pim, pam! He caído. Vale, me quedan poquitos para conseguir, ¿eh? Sacudirme otra vez, por favor. Me hace mucha gracia que abajo haya monedas reales y no anillos, pero cuando nos sacuden, soltamos monedas y no anillos. ¿Cuánto me queda por conseguir? 72, ¿no? 72. Vale, vamos a ver dónde podemos conseguir más. Paparapapan. Juego de las tragaperras. Muy entretenido. Muy de aprendizaje, ¿no? Tú aprendes a jugar aquí a las tragaperras. Aquí la teoría es: puedes conseguir dinero en las tragaperras si juegas, pero puedes conseguir más si les das de golpes, ¿vale? Si revientas las máquinas. ¿Cómo lo veis? Yo creo que es mejor, ¿no? Reventar las máquinas. Vale, ¿me vais a dar más? Creo que ya no hay más para dar. Vale. No hace falta jugar. A veces con dar es suficiente. Como si estás aburrido de intentar conseguir las cosas de forma legal. Nada, no te preocupes. Pégale de esto. Vale. Como la banca siempre gana, yo creo que le va a dar un poco igual si le quitamos un poquito. Que por una vez pierda, ¿no? Yo creo que no le importa. Vale, ¿había algún sitio más donde podía conseguir mierdas? ¿Varias? ¿Anillos? ¿Algún sitio más? A ver. Vale, por aquí arriba puede ser. Puede ser que por aquí arriba hubiese algo. Si no me equivoco. ¡Pimim! Madre mía, ¿dónde he llegado? ¿Dónde he llegado? Vale, pero aquí... no hay gran cosa que hacer, ¿no? Soy Spiderman, chaval. Soy Spiderman. No, hay algo que me impide llegar, ¿eh? Que me empuja. ¿Pero a dónde puedo ir ahora? No quiero volver al casino. A ver, ahí estaba el slot pinball. Y por aquí el baño. Mira, pues por el baño puede haber algo, ¿no? Interesante. Anillos. Hay un anillo por cada baño, puede ser. Sí, bien. Por cada ducha. Que no entiendo por qué hay duchas en un casino. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué gusta! Vale. ¿Qué más? Por aquí otro anillo. No, tampoco es que haya gran cosa por esta zona. Pero voy necesitando algún anillo de alguna zona sin necesidad de jugar, ¿vale? Es que no quiero jugar. O sea, al Sonic sí. Lo que no quiero es jugar a los pinballs estos. De verdad, porque... ¿Qué haces, Tails? Bueno, gracias. No, no te voy a decir nada. Muchas gracias y bendiciones.
Que la santa ludopatía te bendiga, Davis. Que la santa ludopatía te escucha. Vale. Me quedan nada de anillos. Necesito dinero, tío. Esto es el de Night, yo no quiero el de Night. Vale, se van regenerando los anillos, lo cual me parece muy interesante. En las tragaperras. Es que, claro, dicen, me han dejado sin anillos, pues voy a ir a reponer, ¿vale? Y van a reponer y efectivamente reponen. Lo que pasa es que no repone muy rápido, ¿eh? No repone muy rápido. Me vamos a entregar más dinero. Este es el baño. Nada. Aquí me gustaría mucho que en la ruleta me diesen más. Yo quiero jugármela toda. ¿Qué coño? Vale, vamos. ¿Dónde está para entregar mi dinero? Vale. Sácame todo. Oye, Tails, ¿podrías tú aportar algo también, no? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? 19 anillos. Yo creo que es fácil, ¿no? 19 anillos. Hace 19 añiños yo creo que se consigue muy fácil los 19 añiños. Yo creo que esto ya habrá repuesto lo suyo. No. Sí. Ha repuesto. Perfecto. Vale, pero pasa que reponen lento, ¿eh? Ya esto todavía no puedo darle. Esto tampoco. Joder. Bien. Hostia, pero no me rebotes tanto que quiero conseguir las cosas. Tails, ayúdame. Necesito anillos, Tails. No sé si entiendes el concepto de lo que tenemos que hacer. Si sabes lo que es un anillo. Yo te puedo ayudar, pero por favor. Ya lo tenemos aquí. Creo que ya todos, ¿no? Creo que necesito más. No, ya tengo todos. Le voy a dar uno de más y todo. Fíjate, porque yo soy buena gente y fíjate. Como lo he conseguido ilegal, también se lo voy a dar. Bueno, voy a enmendar mis errores y voy a darle además. Como diciendo, fíjate, he sido un cabrón contigo. Por favor, Tails, te apagó. Le acabo de pegar una hostia a Tails que acaba de ver las estrellas, chaval. Vale. Ya está. Menuda sacudida, chaval. Nada, podemos subir. ¡Yes! ¡Ni un anillo, chaval! ¡Ni un anillo hemos conseguido aquí! En la primera fase, 200. En la segunda, otros 200. Aquí, cero. Nada, no necesitamos más, ¿no? Perfecto, listo, ya está. Este es un escuervo, hablamos. Ya tenemos aquí dinero. Interesante, tenemos que ir a por esa piedra. ¡Hombre! ¡Doctor Eggman! ¡Doctor Ecker! Uy, se me ha caído una esmeralda. ¡No! ¡Jesus! Me ha dejado tonto y me ha robado la esmeralda. Buena técnica, el gas pimienta. Ya sabéis. ¿Queréis aturdir a alguien? Gas pimienta. ¿Quieres hacer una comida bien rica? Oh, pimienta. ¿Qué ha pasado con la esmeralda que teníamos? Pues nada. I guess Eggman's got one of them, but the other one's safe. La otra está salvo. That guy must be desperate. That means tiene que estar desesperado, no sé. That's not good. Come on, Sonic, we need to get busy. Desesperado no creo. Creo que va mejor que nosotros. ¡Uy, mira! Ahí estaba Cream, ¿vale? Lo que pasa es que no puedo mover la cámara. Cream por aquí era un personaje que no sé. No era como tal un personaje. Quiero decir, no era un personaje presentado, ¿vale? Pero salía ahí al fondo como diciendo, saldré en un futuro. Y en un futuro salió. Salió. ¿Esta cámara? ¿Qué pasa con esa cámara? ¿Qué había en el suelo? Quizá puedo usarla en Mystic Ruins. Pues nada, vamos a Mystic Ruins y la usamos. No os preocupéis, ¿vale? No problems. My boys, my friends, my girls. Boys, friends and girls, ¿vale? Todos los grupos. Si entras dentro de varios grupos, mejor. Vale. Se ha caído la montaña. ¡Save him!
Pues está claro donde tenemos que ir, ¿no? Vamos, no hay que pensar mucho. Vale, por aquí, por aquí. Perfecto. ¡Oye! No. A ver, quiero hablar con este hombre. Pues el derrumbamiento. Hemos descubierto una entrada a la cueva. El terreno muy parecido al que estudiamos en Mystery Room. Pues sí. Pues sí. ¡Gile! Aquí, ¿no? Aquí. Por favor, Sonic, no la estampes contra la pared y ponla en su recipiente. Vale, todo me indica que vamos a ir a un sitio helado. ¿Qué haces, Sonic? Por favor, Sonic, me deja hacer el Breaking Dance y ponte serio, ¿no? Ay, que me he caído. No pasa nada. Tenemos como una habilidad de nadar, pero haciendo la pelota. Podemos hacer la pelota de Nivea, la técnica pelota de Nivea. Que está muy bien. Vale, Ice Cap. Me encantan los niveles de hielo. Bueno, creo que me gustan más los de fuego, pero que no está mal este. Los Ice Cap, por ejemplo, el Ice Cap este, como tanto este como el original, muy guapos. El original era el de la, el del Sonic 3, ¿vale? ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo pasar los límites? Que sí. Sí, pero ¿qué hay aquí? ¿O he roto el juego? No se puede, ¿no? Digo, a ver, igual. Me encantaría sobrepasar los límites, pero no es posible. ¡Uy, va! Quiero ir ahí, quiero ir ahí, quiero ir ahí, quiero ir ahí. Ya sabéis, con las físicas puedes hacer maravillas ahí. ¡Uf! Increíble. ¡Buah! Menudo atajazo. Ya llegó a un sitio raro. Me encanta. Vale. Aquí si utilizamos la habilidad esta, podemos coger el carril de bici. No, el carril. ¿El carril de bicis? ¿Cómo que el carril? ¿Cómo que el carril de bici, chaval? ¿Qué he dicho? La fila de anillos. No sé por qué he dicho el carril de bicis. ¿Qué me pasa en la cabeza? ¿Por qué estoy pensando en bicis? ¿Qué me pasa? ¿Por qué pienso en bicis? Yahoo respuestas. Tail, por favor. Por favor, Tails. Por favor, Tails. Pues nada, vamos a seguir adelante, ya está. Sin más dilación. Vale. Me gusta porque consigo anillos muy, muy rápido. Y me gusta. A mí me gustan los anillos, me gustan los joros. Y se ven bien jorosos. Vale, Tails. Tails dando vueltas. Oye, Tails, hay anillos ahí abajo, ¿por qué no los recoges? Sea algo útil. Sea algo útil, por favor, amigo. Lo digo desde la amistad respetuosa que te tengo, Tails, por favor. ¿Podrías hacer algo útil? Algo me dice que... Tails, por favor. Ha sido tú, ¿no? ¡No! ¿Cómo que...? Vale, vale. El Speed Dash ese cargado tampoco caga demasiado. Simplemente sirve para los anillos, ¿eh? No es que te lleve más lejos. No, no, no te lleva una mierda lejos. Vale. Me voy, me quedo. Vale, se nos ha abierto esta vía por la que podemos pasar. Bien. Por ahora tranquilito el nivel. Ya veréis que las cosas cambian repentinamente. Y qué casualidad que hay una tabla de snow en una montaña de la que tenemos que escapar porque hay una avalancha gigante que nos va a reventar. Pues así, cosas que pasan en la vida. Casualidades, casualidades. Mira, picarda, esta escena es epicarda. Epicardísima. Picardías, es. Esta escena es picardías. A mí me pone. Vale, escena visión para adelante, lo cual es más útil para... O sea, mirar para atrás queda guay, queda como épico, pero mirar para adelante es más útil en el sentido que sea donde tengo que ir. Y no, sí, o sea, está muy bien verlo bonito, pero también hacer un poquito, ¿no? Un poquito de mi parte y moverme a donde es necesario. Vale, aquí cuidado, no nos comamos nada. Vamos a coger esto de aquí. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡GG! ¡Ok! Madre mía, veo lo que escogemos. ¡Ok! Madre, vamos súper rápido. No sé qué se escucha. Ah, enemigos. ¡Yeah!
Eso es, me encanta de Picardo. Me parece mucho. O sea, luego se hizo en el Mario Kart 8, se hizo una pista que era la pista de Wario, que es muy rollo este nivel. O sea, en el Mario Kart, ¿vale? Es como otro mundo, ¿vale? No es lo mismo, pero que es como que me recuerda mucho las similitudes entre Ice Cap y la mina. No era la mina de Wario, era la cumbre de Wario, perdón. La mina de Wario era otra. Sí, 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 totalmente. Venga, cógelo bien. Ahí está. Muy bien, crack. Muy bien, muy bien. Hubiera sido mejor si te hubiese preguntado. Venga, va. Adelante. Joder, qué giro de cámara esa, ¿no? Vale, pues ya está, llegamos, ¿no? Tranquilamente. La esmeralda del caos verde. La esmeralda original, podríamos decir. Porque hay que decir que las esmeraldas como tal son verdes. Entonces esta es la que de verdad cumple el estereotipo de esmeralda. Es como la tipificada, la esmeralda rey. Iba a decir la esmeralda maestra, pero la esmeralda maestra es otra que todavía no hemos visto, ¿vale? Que también es verde. Es como, es más maestra todavía, porque además de ser una esmeralda verde, de verdad, es que es una esmeralda muy grande, ¿vale? No sé dónde tengo que ir. No, no, I don't know. I don't know. No sé, tendré que bajar por aquí, quizás. Trains, homes, skills, first game, fangin. Vale, ¿dónde está Navi? Por favor. Navi. Navi, ¿dónde estás? Navi. Navi no está, Navi se fue. Oye, necesito hablar con la muchacha, ¿eh? ¿Dónde estás, muchacha? Intuyo por tu voz que eres muchacha. Tampoco. ¡Ahí va! Tiene que ir aquí. Knuckles. Knuckles. El rapero del momento. Pelea, ¿no? Está un poco agresivo. ¿Te preocupa algo? Oh, no, simplemente quiero practicar la pelea contigo, Sonic. Vamos a ver cómo la coges, ¿eh? Vamos a dar de trompazos, quizás. Vamos a dar de trompazos. Mira, mira, cómo pega trompazos. Pero mira, yo no tengo puños fuertes. Pero sí tengo una velocidad para darte. Me pongo modo croqueta y te doy. ¡Oh, no! Oh, 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 no. Oh, oh, no. Adiós, las esmeraldas. The Chaos Emeralds. Joder. Si es que somos muy. Yo creo que estaba esperando, Eggman, que nos enfrentásemos, nos diésemos de trompadas, ¿no? Para perder las esmeraldas. Igual que quitarle un caramelo a un niño. Totalmente. Ha sido lo más fácil del mundo. Chaos Emerald. Son dos. Son dos. Una verde de verdad y otra azul. Los habéis regalado, chavales. No sé si andas con la tuya. No yo. Cabeza de chorlito. Knucklehead. Es muy Knucklehead. Cuatro. Chaos. Si ya se hizo un poquito grande con una esmeralda, no me quiero imaginar con cuatro, tío. Mira, está en modo. Está en modo. Mamadísimo. Ya está. Ñam, 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 ñam. Rica. Ya está. Menuda bestia. ¡Oh, Tails, eres brillante! ¡No me lo hubiera imaginado! ¡Que se transforma! ¡No me digas, Tails! Y nos metamos a él. Ah, Tails, eres muy avispado, de verdad. Ya sé por qué te dicen que eres superdotado. No me lo hubiera imaginado. He hecho muchos pareados, sin querer, la verdad. No era mi intención. Venga, te reviento. No era mi intención porque la música es el diablo. Vale. Te voy a reventar bastante bien. Oye. Ahí está. Fácil. No es gran cosa. Esta agua es muy rara, por cierto, tengo que decirlo. Es como.
como que es, da la sensación de que es como muy profunda. ¿Qué ha hecho con ese, esa extensión de su cuerpo? Elástica, ¿qué quería hacer? Bueno, elástica no, pero acuática, ya sabéis, puede moldearla a su gusto. ¡Toma! Ya está. Bueno, te queda todavía, te queda todavía. Esta agua es como, da la sensación de que es profunda, por lo que parece. Como que cubre por lo menos 3-4 metros. Sin embargo, yo la piso y como soy como Jesucristo, voy andando encima de ella, ¿vale? No me hundo. Nunca entendí este charco. Que además no sabemos muy bien dónde está ubicado este charco, pero está este charco. No, creo que no te puedes ahogar en ella. Poco a poco te va hundiendo, eso sí, pero es un poco raro esta batalla. De las más raras de Sonic. Pero bueno, está modo, modo cabrón, ¿eh? Está modo cabrón. Por favor, déjame en paz. Vete. Me has hecho daño, vete. Con tus menteras, vete, ven aquí. ¡Ven aquí! ¡No! ¡Pero dale! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado? Por favor. Mira, empieza a hacer así como cosas raras. Ven aquí, ven aquí. Ven, atrévete. Atrévete, sal del closet. Destápate. Eres complicado, ¿eh? Eres azaroso. Ven aquí, cabrón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye. Costado, ¿eh? 2 minutos y medio de pelea. Vale, bien. ¿Qué ha pasado, Sonic? ¿Te han atravesado la cabeza una planta? ¿Un nenúfar enorme? Oh, cinemática. CGI. Esto no es una animación in-game. Es una animación out-game. Sería, ¿no? Out-game. Una CGI. Está ahí la nave de Eggman. Behold my floating master. ¡Oh, el Black Carrier! Black Carrier, no, tenemos que subirnos ahí, tío. Nada comparado con el poder del caos. Sí, es como esta nave te puede desintegrar de un rayo, pero es que caos te hace un hidrobomba, tío. Te hace un hidrobomba y te deja tieso. Oh my fucking god. Dice hey, we can't let him get away. No podemos dejar escapar. Let's get to my workshop and we'll take the tornado. El avión de Sonic. You guys go. ¿Y vosotros? Yo ya. I have some unfinished business to take care of. No, tú lo que estás es avergonzado porque te la ha colado otra vez, Eggman. Yo me encargo aquí de todo. Es como. Es como un reproche, ¿no? Es que yo me encargo aquí de todo. Mira, hemos desbloqueado a Knuckles. Bien. Vale, vamos a por el tornado. Madre mía, me encantan las físicas de este juego, de verdad. ¿Ahora sí? Sonic, wait here for espera un momento. Vale, Tails, no te preocupes. Sin prisa, Tails. A tu bola. Andamos tranquilamente. ¡Ojo! ¡Ojo! Es una pista de aterrizaje ecológica, porque tiene palmeras. Son de verdad. Las puedes girar así, pero son de verdad. Hay un convenio que dicen, las palmeras las han firmado y han dicho, aquí puedes hacer una pista de aterrizaje, no te preocupes. Y nada, están contentas de que de vez en cuando, cuando saque el tornado, que no es un avión ni siquiera suyo, haga así la palmera. Vale. Tenemos que perseguir el Scarrier, ir tras de él y ya está. Sky Chaser. Vale, esto es una fase aburrida, no. Lo siguiente. Vale, podemos mover el avión, podemos disparar. Ahí está al fondo la navecica. No, es que no es... Es aburrida, ¿eh? Es aburrida esta fase. Es como la peor fase de Sonic. De Sonic Adventure.
Otro, hay otros juegos que hay fases que son muy malas. De Sonic Adventure 1, la peor fase es esta de calle. ¿Vale? Creo que es prácticamente imposible morir en esta fase, incluso. Es simplemente, bueno, relleno. Igual que si ves Naruto, ¿no? Y esas cosas. Meter Naruto. ¿Vale? O los sujetadores estos que son usados, no son rellenos. Pues igual. Cómo domino el tema, ¿eh? De sujetadores. Vale. Aquí tenemos, en primera plana, el sitio está aquí guay, de la base de esta. Red Carrier. Bonito, ¿eh? Aquí sí. Pues está a modo tranquilo, ¿eh? No está disparando rayacos. No está rayando el sol. Oye, ¿no hay una forma mejor de apuntar que moviendo el tornado totalmente? Ahora es cuando el segundo joystick tendría que entrar en acción para poder apuntar con uno de los joysticks y con otro mover el tornado, obviamente. Porque obviamente tenemos que esquivar a los bichos. Por favor, no me disparéis. No disparéis, soy chico, soy joven. No disparéis, soy Manolo, por favor. ¡Ahí va! Me han estrellado en la cara. ¡Toma! No está siendo una velada agradable esto. ¡Pim, pam! ¿Qué forma de apuntar se está? ¿Y por qué está siendo en picado, Tail? Es que te gusta provocar, tío. Yendo en picado, tío. Te gusta provocar a la gravedad. No sé por qué celebramos. No hemos hecho nada. Bueno. Se pone Eggman en modo travieso. ¡Fire! Bueno, adiós. Medio tornado a la mierda. Y nos quedamos ahora, tío. 43% de porcentaje. Mierda de porcentaje. Qué mal, lo he hecho. Lo he hecho mal, ¿eh? Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Vale. Mira cómo cae Sonic de pie como los gatos. Tails. Ah, no, pues no ha caído de pie, no. You're not who I'm looking for. Tú eres el que estoy buscando. Tú no eres Tails. Tú eres un human. Oh, I wonder if he's okay. No sé si estará bien. La niña no se asusta ni nada de que haya visto ahí un tío con la cabeza enterrada. He dicho nada, el pan de cada día. Cada día un bicho viene aquí a la playa y entierra su cabeza. No sé si lo que quiere es pescar algún cangrejo escondido. Me asusta. Eso piensa la niña. Me asusta, pero tampoco me... O sea, no me impacta. ¿Por qué no vas al casino? ¡Otra vez! ¿Vamos a practicar la ludopatía una vez más? Pero aquí no puedo. ¿Cómo voy al casino? Hostia, que me atropella el Maserati ese. Aquí hay nivel, ¿eh? Que vaya cochacos. Por aquí, ¿no? ¿Cómo? Sonic, wait up. Wait up. Bueno, Amy, Amy. ¡Eh, tiempo de veros, me llamo! ¡Amy! What's wrong with ¡Emilia! You, anyway? ¿Qué te ha pasado? Listen, this birdie seems to be in trouble. ¿Qué te está muerto? Por no me digas que estaba con la espalda. ¿Estás bromeando? Esta parte de la historia me encanta. Es que Amy tiene un puntazo. Ahora puedo jugar con Amy. Bueno, se ha desintegrado, no sé. ¿Y qué? Creo que tenía que ir aquí simplemente para completar esa parte de la historia, que no tengo nada más que hacer, ¿no? Simplemente pues continúo mi camino. ¿Tú qué? ¿No trains in service? ¿En serio que no hay trains in service? Pues nada, ya está. Ya alguien se ha cagado en el metro. Se ha cagado y ya no funciona el metro. Vale, bueno. Voy a hacer el último nivel de Sonic por hoy. Por hoy, creo que sí. No es que sea el último nivel de Sonic. ¡Twinkle! No se ha desaparecido de mí.
Igual eres un pulpa, no es real. Por favor. He's just a chunk of cheesy hardware. ¡Wow! ¡Wow! Oh, now what? ¡Wow! ¿Y ahora qué? Amy, por favor. Se despista con cualquier brilli-brilli que ve. Parejas guapas, vamos ahí. Amy, por favor. Que nos está persiguiendo un bicho. ¡Wey! ¡Qué pesada esa chica! ¡Qué pesada! Nada, para adentro. Sweet. Mazo de Amy. De los temas de Sonic que más han perdurado en el tiempo. A lo largo de los juegos. Creo que en el Sonic 2006 se escuchaba igualmente. Vale. Tenemos aquí un pollo y una gallina. Vale. Aquí están las parejas guapas, ¿no? Pues por ahora lo que veo es mucha gente montada en coches de choque. Madre mía. Triste final, ¿eh? Oye, ¿esto qué pasa? Se controla un poco como una mierda, ¿no? Pero con una mierda, por favor. Vale, con este acelero. Con este arranco. Vale, ya sé que va. Vale, no. Ya está, controlado. Si es que soy un pro player. En un momentito, yo ya me he hecho con los controles. ¿Qué tal, coño? También esto es música del Sonic 3D Blast. Pero que está y tal. Esta no es modo rollo. ¡Oye! No, no cambies esta perspectiva. Esta perspectiva horrorosa. Por favor. Vale. Quita, coño. Me he hecho daño. Necesito anillos. Menos mal. Menos mal que he cogido eso. Una vida. Es que voy a morir. Dos anillos. Sí. Que no quiero este. ¿Por qué me ponen un plano en primera persona de repente? ¿Por qué de repente soy Sonic? Este juego en VR, una maravilla, de verdad. Vale. Para pa 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 pam 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 pam. Que no quiero esta postura. Bueno, postura no. Esta cámara. Nada. Hostia, primera plana, qué guapo. No sé por qué ha dado el juego por ponerse en primera persona, la verdad. Es un shooter en primera persona. Por favor, Sonic, que no te dije que hicieses eso. Bien. Así que llegamos al final. Vamos, para adentro. Bueno, ya está. Esto es el parque de atracciones de las parejas. Es como la Warner, pero de amor, cariñitos y corazones, ¿vale? Enviar corazones y mimitos, que es lo que hoy se exige en este sitio. Y por favor. ¡Ahí va! Ya eres muy agresivo. No queremos gente agresiva en un sitio como este. No entras dentro del perfil. ¡Toma! Mal, ¿eh? Yo he tirado un bolito. Los demás han tirado por inercia. Aquí está la corona del Fall Guys, por ejemplo. Que me han dado anillos por hacerse bien. ¿Tú qué? ¿Qué bicho más raro? ¿Qué haces? ¿Estás protegido, tío? ¿En serio estás protegido? ¿En serio? ¿Me vas a hacer daño tú? Toma. Por tonto. Estaba protegido todo el rato hasta que me he puesto de pie. Tonto no, no puede ser más tonto. Vale. Aquí hay un zapatero. Supongo que se llama un zapatero. No es el expresidente de España. Es un insecto que camina sobre el agua. Oye, qué bien, ¿no? Darme muchos anillos. Que lo he hecho muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Pero muchísimos anillos. Muchas gracias por estos. La cantidad de anillos que se desaparecen tan rápido que tampoco le veo mucha utilidad a los anillos. Oye, que he reventado a 7 por lo menos, a ver. Vale, todo es para mí. Cuidado. Oye, es peligroso, ¿eh? Peligroso. Quédate más hermoso y peligroso. Es peligroso. Venga, subete por aquí. Después. Vale.
Chavaleres, chavalería. Un koala que ha soltado. Me encanta que suelteis animalitos cuando queréis. Para pa 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 para pa. Tú que es un ciervo, tío. Un cervatillo. Es Bambi. ¡Ahí va! Iba muy bien con el tema de los anillos y la lía. Vale, anillos gratis, fáciles, señor Zapatero, señor presidente, ex presidente. Vale, ahí va, me caí, me caí. Creo que tengo que volver a subir, quizá. ¡Ep! Es que los barriles de bombas están muy mal. ¡Oh! ¡Ah! Reviento. Ahí está, reventado. Y esto me encanta porque la música, o sea, del parque atraccional es tan fuerte, pero tan fuerte, que apenas se escucha la música del nivel, de verdad. Algunas partes sí, ¿no? Pero es como un sonido de ambiente muy duro. Como cualquier parque atraccional, ¿no? Ya sabéis, locura máxima con ruidos. Niños gritando, maquinaria sonando ahí a pleno motor. ¿Y que no se escucha ya? ¿Los niños? ¿O sea, la música? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Yepa! Vale, otro por aquí. Me está costando subir. Gracias. ¡Pimba! Vale, vale. Rebotemos locamente. No hemos llegado ni de lejos a los niveles de anillos que teníamos en otras partes. ¿Y por aquí hay algo interesante? Además de la muerte, no, no. Venga, pues vámonos aquí y llegamos. Buen momento para ir dejando la cosita, ¿eh? Tranquilidad. Quiero descansar un poquito. Estoy cansado. ¡Yeah! ¡Respuesta! To the animals. Había animals, al menos. No había esmeraldas, pero sí había. Oh shoot! I've lost Amy. Shoot! I bet that robot hauled butt after her. Ese robot se lo ha robado. Se lo ha secuestrado. Vale. Está el Twinkle Circuit. Creo que es por aquí donde tengo que ir. Sub game. ¿Esto era necesario o lo estoy haciendo un poco por hacer? No pasa nada. ¡Opa! ¡Que voy para atrás! Oye, cambiarme el plano. No quiero planos en primera persona. De verdad lo estoy diciendo. Gracias. No, ¿por qué me cambia los planos? Por favor. Tema de las cámaras chulo, ¿eh? Este nivel no hacía falta hacerlo. Lo estoy haciendo, bueno, pues ya que estoy aquí, ya lo hago. Curva más cerrada. Curva en ángulo recto. Madre mía. Bueno, de hecho ya no es una curva. Mate. Esto no hace falta. Es que no hace falta hacerlo. Mira, esa es como una. Como un Orbot, ¿no? Salir del juego. Aventura Fiel, por favor, sí. Se llama Aventura Fiel esta parte. ¡Twinkle Park! ¡Estoy en el bar! Vale. Mira, tenemos eso para coger. Pero salió del juego. Vale. Ya está. Voy a dejar esto por aquí. Bueno, voy a... A ver, voy a hacer ya una cosa. Voy a cambiar la pantalla y voy a terminar de salir. Oye, me está poniendo aquí un tutorial que no quiero que me ponga. Por favor, salir del juego. Espero que lo hayáis pasado bien. Va por Sonic. Bueno, creo que hoy no se ha metido ni Dios en el stream. Pero bueno, que no es... Tampoco es... Yo esto lo hago por gusto y lo tengo muy claro. Nada, pues nada más que añadir, ¿no?